quiero agradecerle a mi bajista Arián Suárez, que me está acompañando esta noche. Oh my God. Esto es un estreno también, si me dejan. Es la historia de un tipo que toda la vida se la pasó haciendo estatuas y que un día se cansó y decidió hacerse su propio monumento. Y mire usted lo que pasó. Se llama El Fabricador de Estatuas. Fabricador de estatuas, siempre con el cincel, duplicando las cabezas que nunca eran la de él. Por eso fue juntando la piedra y el anhelo para su propia estatua, tan alta como el cielo. Pasó unos años tallando su ilusión, su propio monumento, como si fuera un dios. Y congeló virtudes y se sintió el que más, y se quitó defectos igual que a los demás. Llegó su día, entre asombros y silbidos, una estatua en la vía con la cara de un desconocido. Pero los monumentos solo son para guerreros, los dueños del convento, pero nunca para el simple obrero, pero nunca para el simple obrero. Derecha, los otros por la izquierda, terminaron volviendo la estatua en una mierda. Y entre las multitudes y las piedras gigantes, solo quedó aquel tipo que se creyó importante, diciendo: duda de la estatua que hay detrás de ti, duda del que dice que es mejor que calles. Esto no lo dijo nunca don José Martí, pero
pero lo dijo él, que lo aprendió en las calles.